Para resolver ecuaciones cuadráticas donde falle el aspa simple, se aplica esta fórmula general. Para aplicar la fórmula, primero vamos a identificar quién es A, B y C. Primero A. A es el que le acompaña al x al cuadrado, o sea, 2. B es el que le acompaña al x, o sea, menos 2, con todo y signo siempre. Ahora el C, el independiente, que es el menos 3. Ya está. Ahora reemplazaremos. Arriba dice primero menos b, o sea, este menos va a multiplicar al b, que aquí está. Menos, por este menos sería más, más 2, o sea, solamente sería 2. Más menos, ahora dentro de la raíz cuadrada viene b al cuadrado, o sea, 2 menos 2 al cuadrado, que sería 4, ¿verdad? Menos 2 al cuadrado, 4. Ahora viene menos 4 a por c, o sea, 2 por menos 3, que sería menos 6, ¿verdad? Ya está. Siempre con la ley de signos. Y abajo viene 2 por a, o sea, 2 por 2, 4. Dentro de esta raíz cuadrada, paréntesis, significa multiplicación. Así que menos por menos sería más. Ahora, 4 por 6, 24. O sea, sería más 24. 4 más 24 sería 28, ¿verdad? Así. Ahora, 28 se puede descomponer porque es como si fuera 4 por 7. O sea, aprovecharemos que uno de ellos tiene raíz cuadrada exacta. Raíz cuadrada de 4 es 2. Raíz cuadrada de 7 no es exacto, así que se queda con su raíz. Así que acá sería 2 más menos y por acá lo que quedó, 2 raíz cuadrada de 7 y todo sobre 4, justo así. Ahora, como acá hay un más menos al medio, tenemos que simplificar así, de cada término. Recuerda que si en vez de más menos estuviera multiplicación, ahí sí sería solo uno de arriba con uno de abajo. En este caso, así. Mitad de 2 es 1, acá la mitad de 2 es 1 y abajo la mitad de 4 es 2. Así que, ¿qué quedó? Arriba quedó 1 más menos 1 por raíz cuadrada de 7, raíz cuadrada de 7. Y todo sobre 2. Habrán dos respuestas porque hay dos signos. Primera respuesta le llamaré x sub 1 y sería con uno de los signos. Primero con el más. Así que aquí está una respuesta. Y la otra respuesta con el otro signo. Ahora con el menos, así, al medio. Y todo sobre 2. Y listo. Entonces tenemos acá las dos respuestas.